Siete meses después del ataque terrorista que causó 17 muertos, la Universidad Americana de Kabul abrió este lunes sus puertas con nuevas medidas de seguridad y un centenar de alumnos nuevos. Los hechos comenzaron la tarde del pasado 24 de agosto, cuando un atacante suicida estrelló un vehículo cargado de explosivos contra la barrera de la universidad para abrir paso a otros dos insurgentes hacia el interior del recinto, donde se acantonaron y mantuvieron un tiroteo que se extendió por 10 horas. El director de la Universidad de Kabul pidió a los insurgentes que recuerden que aquellos que estudian en el centro son afganos y musulmanes como sus hijos e hijas, y nadie va a poner a sus niños como objetivo militar, por lo que pidió respeto. Y aunque reconoció que la protección no está garantizada al 100%, sí dejó en claro que no permitirán que ningún atacante alcance su objetivo.